Está usted viendo un nuevo programa de Palabra de Mujer. Hoy vamos a hablar sobre la violencia obstétrica y para ello hemos invitado a tres personas que saben mucho sobre este tema. Una de ellas es Ana Yancy Esquivel, quien es integrante de la Asociación Guerreras y Guerreros de Ángeles, a Wendoly Segura, fundadora de esta misma asociación, y a Gabriel Arguedas, quien es investigador y docente de la Universidad de Costa Rica. Gracias a las tres por aceptar la invitación de Palabra de Mujer. Con mucho gusto. La violencia obstétrica la define Gabriela como el maltrato que sufre una mujer embarazada al ser juzgada, vejada, lastimada física y emocionalmente en el periodo del embarazo, parto y posparto. Incluye desde no ser respetada en las decisiones hasta un conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las mujeres y a las niñas en el ámbito de la atención de la salud reproductiva. Para que nos ayuden a comprender este fenómeno, vamos a conversar en profundidad con ustedes sobre esta situación que desafortunadamente continúa ocurriendo en nuestro país y posiblemente en muchos otros países del mundo. Así ¿Qué es exactamente la violencia obstétrica? ¿Qué se entiende por violencia obstétrica? Bueno, hay varias definiciones que están circulando, ¿verdad? Algunas que utiliza la Defensoría de los Habitantes acá en el país. Hay algunas definiciones que están establecidas en leyes ya aprobadas, por ejemplo, en Venezuela, en Argentina, en México. Hay definiciones que está utilizando UNFPA, ¿verdad? El Fondo de Población de Naciones Unidas. Pero lo que podemos decir es que todas estas definiciones tienen en común un elemento principal, y es un acto que genera daño, ¿verdad?, contra la mujer gestante, que puede ser durante el periodo prenatal, durante la atención del embarazo, puede ocurrir durante la atención del parto o puede ocurrir en el posparto, y quienes ejecutan ese daño son funcionarios del ámbito sanitario, del ámbito de la salud, que están en relación con esta mujer precisamente cuando esta mujer está demandando servicios de salud. O sea, ocurre en el ámbito hospitalario, o bien lo ampliamos a la clínica, el EVAIS en el caso de Costa Rica, pero es en la relación de salud, donde una persona que tiene un grado de poder mayor ejerce esta conducta que genera daño sobre esta mujer en este periodo que es particular, que es especial, y eso está normalizado. Lo más importante en violencia obstétrica es reconocer que no es un problema nuevo, sino que es un problema muy antiguo, pero que se ha venido normalizando, y recientemente, precisamente porque las mujeres han levantado su voz, nos damos cuenta de que este problema existe y que tiene que ser erradicado. ¿Qué consecuencias tiene para las mujeres estas situaciones? Consecuencias nefastas, y no solo para las mujeres que han sido víctimas de violencia obstétrica, sino también para sus familias y en general para la comunidad. Hay mujeres que han sido, que son sobrevivientes de violencia obstétrica, pero que han quedado con secuelas permanentes en su salud física, en su salud emocional, esto es muy importante, que incluso generan están experimentando estrés postraumático. Hay mujeres que han decidido no volver a recibir atención en salud en un segundo embarazo después de que han vivido violencia obstétrica. Deciden que si se vuelven a embarazar no quieren recibir atención médica, y esto tiene también secuelas muy importantes. Hay mujeres que han sido víctimas de violencia obstétrica y han muerto, ¿verdad? Hay casos de mortalidad materna que se vinculan específicamente con violencia obstétrica. Y también estamos viendo casos de problemas, que no son mortalidad materna, no muere la mujer, pero sí queda con problemas de salud muy severos a posteriori, que eso es morbilidad materna. Entonces hay una relación entre, que no podemos decir que es causa-efecto, pero hay una relación entre violencia obstétrica y también cosas tan graves como morbilidad o mortalidad materna. ¿Se puede considerar que la violencia obstétrica es una forma de violencia contra las mujeres, una más de las formas de violencia que las mujeres viven? Claro, es una violencia de género, claro que sí. Esta violencia nos está marcando a las mujeres, y esta violencia no es para menos. O sea, esta violencia se puede decir que se está llegando a ser una violencia peor que la violencia doméstica. Es una violencia que nos está marcando de por vida. Está bien, hay unas que tienen sus hijos y fueron violentadas, entonces se quedan calladas porque tienen a su niño. Hay otras como nosotras que no tienen a sus niños y tenemos que levantar la voz para que la violencia obstétrica no se siga dando. Es parte de la violación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. ¿Se puede considerar parte de esa violencia por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Claro, claro que sí. Se puede ver por ese lado también, y
Y si tuviéramos una definición más exacta que de darle la violencia obstétrica, tendría miles de definiciones más, ¿verdad? Porque llega un punto en que hasta usted como mujer se siente prácticamente nadie. ¿Cómo se siente precisamente eso que está diciendo Wendell, esa diferencia de poder? ¿Cómo la viven? ¿Qué es lo que suelen decir el personal médico que hace sentir que hay una desigualdad de poder? Increíblemente, yo no lo esperaría de otra mujer, y yo en el hospital de Heredia no lo supe hasta que llegué a la organización. Fui violentada por una doctora. En el momento yo no sabía que lo que ella me hizo fue violencia obstétrica. Uno esperaría que otra persona como mujer le entendiese más por el momento en que está pasando. ¿Qué fue lo que sucedió? Si nos yo llegué a emergencias, embarazada de mi hijo Daniel, y llevaba un dolor al costado derecho. ¿Cuántos meses de embarazo? Ya yo tenía 8 meses y medio. Llevaba un fuerte dolor al costado derecho. Y primero llegué como con un sangradito y me dijeron, bueno, duré 6 horas en emergencias esperando que me atendieran. Cuando la doctora me ingresó, me dijo, eso es normal, mamita, eso es que usted está en anidamiento, váyase para su casa, si empieza a sangrar más fuerte, se devuelve. Yo me fui porque dice, se supone que ellos son los expertos. A los 3 días yo seguí con la molestia, el dolor, entonces como ya vieron que llegué un poco peor, ya decidieron pues atenderme, y la médico que me atendió me dijo, cuando uno tiene un dolor muy fuerte, se le sube la presión, normalmente. Me dijo, usted lo que tiene es la presión alta. Usted lo que pasa es que está con preeclampsia y se le va a morir ese huila. Y si yo tengo que escoger en el parto entre usted y su hijo, la dejo morirse a usted y salvo a su hijo. Yo me quedé de una pieza, yo lloraba, yo sufría. Y me dice, yo la voy a internar y que arriba le hagan exámenes y a ver qué tiene. Arriba, supuestamente, me dijeron que tenía piedras en la vesícula. Entonces, como ella me asustó tanto, me dijo, y de una vez le voy a firmar ese papel para que se opere y deje estar trayendo huilas al mundo porque usted es una irresponsable. A mí me internaron, yo duré 22 días internada con ese dolor y no me daban Lisalgil para supuestamente aliviarlo. Me hicieron un ultrasonido y me dijeron que sí, que es que tenía piedras en la vesícula, que le iban a poner las vacunas de los pulmones al bebé por cualquier eventualidad. A los 3 días no me ponían nada ni me hacían nada. Yo le dije al enfermero, ¿usted me puede poner las vacunas de los pulmoncitos del bebé? Me dice, no, eso no es necesario. Ahí cuando le toque cesárea, el doctor verá qué hace. Y un día ya amanecí muy con demasiado dolor, me pasaron a cesárea de emergencia y mi hijo nació bien, o sea, mi hijo era un chiquito normal a término, solo un poquito bajo de peso, no normal. Y la doctora que me atendió, yo le dije, doctora, por favor me opera las piedras. Me dice, no, usted no tiene piedras, usted no tiene absolutamente nada. O sea, quiere decir que me sacaron a mi bebé antes de tiempo por unas supuestas piedras en la vesícula que la doctora que me violentó en emergencias dio por un hecho que yo tenía sin hacerme exámenes de nada. Y ella me mandó a operar. Y yo me operé para no tener más bebés del susto, porque yo dije, si a mí me vuelve a tocar esa doctora, me va a matar. Y increíble. Y después, inclusive, en el otro hospital donde estuvo mi bebé, también sufrí violencia obstétrica de parte del doctor de la CARIT, que yo no lo sabía, porque yo era pues ignorante de qué eso era violencia obstétrica. ¿En otro parto eso fue? No, en el mismo parto. Es que como él nació un poquito bajo de peso, lo trasladaron. El hospital de Heredia no tiene un área especializada en neonatología avanzada. O sea, ellos tienen neonatos, pero no avanzados. Digamos, mi hijo necesitaba alimentación parenteral. Entonces tuvieron que trasladarlo a la CARIT. En la CARIT le hicieron esa alimentación nada más, que es para que suban un poquito de peso. A mí me dijeron 2-3 semanas y el bebé se va para la casa. Yo un día llegué y llamé. Yo llamaba todas las mañanas porque yo en ese entonces vivía en Heredia. Entonces, para trasladarme de Heredia a la CARIT, a preguntar cómo había amanecido mi bebé. Ya había aumentado como 300 gramos. Y la enfermera me dijo, no le puedo decir más, corre, su hijo se está muriendo. Cuando yo llegué a la CARIT con mi esposo, el doctor Amador me frenó en la puerta y me dijo, no, todavía no puede pasar. Pero sepa y entienda que ese chiquito se le va a morir, simplemente estamos esperando que se muera. Yo le dije, doctor, ¿pero por qué? Me dio la espalda y salió y se fue. Yo me di cuenta de lo que murió realmente mi hijo porque, no sé, por obra y gracia de Dios, saqué copias de los expedientes, se lo di a un médico de confianza de nosotros y él me dijo, su hijo no sufrió ninguna complicación, porque el doctor Amador me dijo que había sido una complicación normal por ser el chiquito pequeñito y bajo de peso. El doctor que me lee todo el expediente me dijo, él era normal, él no murió ninguna complicación, simple y sencillamente su hijo se vomitó, ninguna enfermera ni médico se dio cuenta, el niño tragó el vómito
se le fue a un pulmón y se le contaminó. Por eso su hijo se murió. Vamos a una pausa y en segundos estamos de regreso con Palabra de Mujer. En el bloque anterior quedamos con la historia que nos acaba de contar Ana Yancy, que es realmente escalofriante. Gabriela, ¿por qué las mujeres no denuncian esto? ¿Qué está haciendo la caja? Bueno, aquí hay dos cosas importantes que decir. Por un lado, la Caja Costarricense del Seguro Social, en términos institucionales, yo reconozco que hay una importante cantidad de personal de salud que reconoce que esta situación es grave, que hay que hacer algo al respecto, que están dispuestos y dispuestas a hacer las transformaciones que sean necesarias, pero el problema es que desde el orden institucional este problema no ha sido reconocido como suficientemente grave como para generar cambios importantes. Entonces, de alguna manera, el discurso institucional tiende a minimizar esto. Autoridades de la Caja han dicho que este es un problema excepcional y sabemos que no lo es, y en ningún momento ha habido una declaración oficial en donde la Caja reconozca como institución que este es un problema de ausencia de un enfoque de la salud desde la perspectiva de derechos humanos. Si esto se incorporara, si la perspectiva de derechos humanos se incorporara como una política institucional, se daría un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque la Caja no está dándole capacitación a las personas usuarias, por lo menos en este caso, a las mujeres en atención del embarazo, parto y posparto, desde la perspectiva de derechos. Está dando educación de preparación al parto desde otro enfoque, que es muy importante, no lo negamos, pero no está dando realmente una educación a las pacientes desde el marco de derechos. Esta es una variable. La otra variable es que hay una cultura institucional en la que los funcionarios del área de la salud, llámese el personal de enfermería, el personal de medicina, cualquier otro personal del área de la salud, está acostumbrado a que no tiene que rendir cuentas y a que no tiene que verse en la persona usuaria del servicio en una relación de igualdad, ¿verdad? Es una relación jerárquica. Y entonces tampoco hay una tradición que involucre los derechos humanos en la forma que se brinda la atención sanitaria. Si eso no pasa, si eso no se integra en la manera en que se trabaja desde la Caja, este problema se va a seguir generando una y otra vez. Y las mujeres no tienen por qué estar, aparte que están en el proceso de ser atendidas en su embarazo, en su parto, además pensando que tienen que estar a la defensiva, ¿verdad? Realmente es una suerte de revictimización. Muchas de las mujeres no denuncian lo que les ha pasado porque se encuentran en un proceso de duelo, porque se encuentran en un proceso grave de salud, o sencillamente porque no cuentan con las herramientas necesarias para saber que lo que les pasó fue una violación de derechos humanos. En la organización Guerreras y Guerreros de Ángeles, ¿han encontrado ustedes que las mujeres ven como natural el trato que les dan en el hospital? Sí, yo les digo a ellas que estamos domesticadas totalmente. Estamos con eso de que, bueno, el doctor tiene la razón de todo lo que me dice, tengo que confiar en el doctor 100% en todo lo que me dice o en el servicio, ¿verdad?, en la gente que está ahí atendiéndome. Y hemos tratado de cancelarles un poquito la idea de que siempre tienen razón. No, tenemos que preguntar, tenemos que saber de que si nos dan un dictamen, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué nos van a aplicar? ¿Cuáles son las prácticas que nos van a hacer? Que de ninguna manera tienen que dejarse invadir por ningún funcionario, ¿verdad? Y que pues tenemos derechos, que es lo más importante que debemos de saber. En el caso suyo, ¿usted, Ana Yancy, puso una demanda por esta situación de su hijo? No, porque como te dije en la situación pasada, yo no sabía que eso era violencia obstétrica. Yo no supe de qué murió realmente mi hijo hasta un año y medio después. Sí. Aparte de que yo quedé pues devastada y de hecho yo me culpé por la muerte de mi hijo, porque yo decía, si yo hubiera aguantado el dolor un poquito más, si me hubiera quedado callada, si muchas cosas, yo no supe, yo no puse la demanda hasta que el médico me dijo de qué había muerto realmente. Él me dijo, si usted quiere demandar, tiene todo el derecho. Pero no lo hice por dos razones, por ignorancia, porque no lo supe hasta que llegué a la asociación, y por miedo, porque a mi hijo tendrían que exhumarlo. Y no me siento capaz de volver a pasar por el proceso de ver a mi hijo o lo que quede de él, de volver a meter una caja en un huequito. O sea, yo sí ahora me empodero, porque yo llevo una hija para arriba, tengo mujeres tras mío que viven sufriendo esto, y ahora yo trato de educarme
en qué debo permitir y qué no cuando voy a una consulta, que de hecho ahora yo se lo he dicho a la doctora que me atiende a mí en el EVAIS. A mí me hicieron en el embarazo de mi hijo todo lo que quisieron hasta ese día. Y hasta el día que yo me di cuenta de que murió mi hijo, yo dije, hasta aquí. No permito que nadie, ni hombre, ni mujer, inclusive hasta conocidos míos, porque me dicen, deje eso quedito, el chiquito se murió y así tenía que ser. Y no, así no pudo, yo lo pude evitar, el doctor lo pudo evitar, la médico que me violentó lo pudo evitar. Si hubiera dado el diagnóstico que era. Yo no le voy a permitir desde ese día a nadie, ni hombre ni mujer, que me violente, ni a mí, ni a ningún familiar, y mucho menos a mi hija, si futuramente cuando tenga partos vaya a decidir, que lo sea ahora, es nuestro derecho estar acompañadas en todo momento en el parto, cosa que no se hace, porque no se hace, lo que hacen es sacar los familiares. En Heredia lo único bueno que tienen es que a los esposos los dejan estar en los partos y en las cesáreas. Pero dependiendo del médico, porque mi esposo no pudo ingresar a la mía. En el curso este de preparación al parto que Gabriela mencionó hace un momento, ¿no hay ningún tema que desarrolle el tema de derechos y que en donde las mujeres sepan, por ejemplo, esto que está diciendo Ana Yancy, que tienen derecho a estar acompañadas en el parto? Pues lastimosamente no, ni siquiera tenemos un brochure que nos diga, bueno, tienen derechos a la hora de ir al parto, ¿verdad? Tienen el derecho de escoger, de cómo parir, no tenés por qué parir acostada, tener la postura, miles de posturas diferentes. No hay absolutamente nada de información que nos respalde, no hay nada. Y es algo necesario. A mí me faltaba unas semanas para ya dar a luz y me habían dado mi preparación del parto una semana antes del parto. O sea, que posiblemente si se me adelantaba como fue, no lo iba a lograr. Entonces yo soy mamá, más no conozco qué es la preparación del parto, porque no lo logré alcanzar. Tal vez ahí hay algo interesante con respecto a lo que las dos compañeras están diciendo. Y es que hay una impresionante inequidad. ¿En qué sentido inequidad? En que en ciertas clínicas o en ciertos hospitales hay un abordaje tal vez más integral y más completo. ¿De la Caja del Seguro Social? De la Caja del Seguro Social y en otras no. Por supuesto, hay otro doble estándar mucho más impresionante, que es el de lo privado y lo público, ¿verdad? En el ámbito privado de salud, el abordaje es muy distinto. No estoy diciendo que no ocurra violencia obstétrica en los hospitales privados de este país, porque ocurre, pero es diferente. Entonces, ese tipo de inequidades tienen que problematizarse también. Yo estoy de acuerdo con que aquí hubo un problema de justicia, ese bebé murió por un problema de justicia. Pero hay mujeres que reciben una mejor atención en ciertos hospitales y otras mujeres en otros hospitales reciben peor atención. Y no puede ser esto posible. Esa inequidad debe ser absolutamente erradicada. No debemos tolerar o naturalizar que en tal hospital tratan mejor a las mujeres y en tal otro hospital. O incluso dentro de los mismos hospitales depende del turno. Entonces hay un turno donde si el enfermero o la enfermera obstetra es fulanito o fulanita, les va mejor a las señoras, pero si entra sutanito o sutanita en el siguiente turno, les va peor. Y eso, de nuevo, insisto, está normalizado. Parece que así son las cosas y así van a seguir siendo porque así han sido siempre. Y entonces, bueno, la primera señal de responsabilidad que debe dar la institución es reconocer que eso es así, no negarlo, ¿verdad? Yo creo que hay un problema también incluso con el Colegio de Médicos que ha salido a negar que esta situación existe. Entonces, en la medida en que haya negación, no vamos a tener capacidad para discutir con seriedad y encontrar soluciones. La Caja ha reconocido cuando ustedes han acudido a ellas que existe, al menos que existe la violencia obstétrica. Pues ellos tienen conocimiento que existe, lo que pasa es que deja mucho que decir que vayamos a la Comisión de la Mujer y llegue el Colegio de Médicos a decir que, bueno, que están violentándonos porque no tienen recursos. O sea, porque no tengo una gasa, te grito y te pego. Es algo como no va en el contexto. No, creo que estábamos hablando de cosas diferentes ese día. Entonces creo que deberíamos de empezar a asumir las responsabilidades del caso, asumir que el tema existe y asumir de que hay que erradicar. A mí me parece que las mujeres, o en general, digamos, en este caso la violencia obstétrica, nosotros dependemos del humor con que llegue el doctor o el humor con que llegue la enfermera. Si llegó de buenas, nos fue bien, si llegó de malas, nos fue mal. Y lo sé porque en Heredia hay un doctor que está siempre, hay en maternidad, que es un pan de Dios, que todo el mundo dice que me atienda el doctor Odio, que me atienda el doctor Odio, porque es un pan de Dios. Pero si llega el jefe de maternidad, que es un moreno altísimo, o sea, todo el mundo nos quedamos calladas y Dios guarde decirle, doctor, cállese porque estoy revisando el expediente,
y menos revisar el expediente. A mí me regañaron montones porque yo tengo la mala costumbre o la buena costumbre, no sé qué será. La excelente costumbre. De revisar el expediente. Es su derecho, claro, porque es su derecho. Sí, yo lo creí así, ahora lo sé y lo defiendo a uñas y dientes. Pero en ese momento, yo me acuerdo que yo estaba sentada revisando el expediente y una enfermera llegó y, ¿usted por qué lee su expediente? Eso es prohibido. Y es solo nosotras. Además, usted ni va a entender lo que dice ahí. Y yo me quedé así como, sí, seguro que sí. Pero, o sea, no, nosotras no podemos estar expuestas a llegar a una atención de que, uy, no, ese doctor tiene mala cara. No, mejor no le pregunto nada, porque después me regaña y me va a decir, usted no es la que sabe, yo soy el doctor. O sea, nosotros no podemos depender de una atención, de un humor, de un médico o una enfermera. Vamos a la segunda pausa de nuestro programa de Palabra de Mujer. Me decía usted ahora hace un momento que cómo ejercer ese derecho a la información que las mujeres tienen. La caja, los médicos, el personal de salud, ¿ayuda en este proceso de ejercer el derecho a la información? Pues no, lastimosamente usted llega a la caja o a algún hospital y no hay información de nada. ¿Por qué? Porque uno llega embarazado, uno no piensa que lo van a violentar jamás. Estamos en una etapa de vulnerabilidad que, o sea, estamos embarazadas, nadie nos va a violentar jamás. En la calle son muy serviciales y todo. Lastimosamente llegamos a la caja y no son todos los doctores, vuelvo a repetirlo, y nos dan violencia obstétrica. O sea, llegar al punto de que una mujer va a dar a luz y decirle, en mi caso, si tiene miedo, párese y váyase, en una sala de cirugía donde no sabe si su hija va a sobrevivir o no. Entonces, de nada nos sirve estar empoderadas, nosotras las mujeres, si los médicos siguen perdiendo vocación y siguen perdiendo humanidad. Necesitamos urgentemente un parto respetado. Lo necesitamos de antemano, no podemos seguir optando porque el médico tenga siempre la razón y porque tengo que quedarme callada porque el médico está hablando. No, tenemos derecho a preguntar, tenemos derecho a entablar una conversación humana con un doctor. La ley ampara, en Costa Rica hay legislación que ampare a las mujeres para proteger el derecho a un parto libre de violencia obstétrica. Vamos a ver, en marco general, en términos generales, podrían haber ya estructuras jurídicas de las cuales se puede derivar la obligatoriedad, por supuesto, de no solo un parto respetado, sino de toda la atención desde la gestación, el momento del parto y el posparto. El posparto se nos sigue olvidando. Sin embargo, no, eso no se aplica. Ahora, hay un problema y es que en Costa Rica tenemos marcos jurídicos muy interesantes para proteger derechos humanos, pero que no se llevan a la práctica porque el problema es que la cultura institucional es refractaria a esas exigencias en materia de derechos humanos. El derecho a la información es un derecho consagrado en instrumentos internacionales de derechos humanos, pero vea lo difícil que es ejercer ese derecho a la información en el marco de la atención en salud, cuando no se permite el acceso o se obstaculiza el acceso al propio expediente, cuando la información que personal de salud le brinda a las mujeres en esta fase de la vida, del embarazo, el parto, el posparto, es una información que no está traducida en términos que sean fácilmente asimilables, sino que si se les da información es muy técnica en el caso en que se les da, y muchas veces no se les brinda ninguna información. Por eso es importante recordar que la violencia obstétrica, si bien es una forma de violencia contra las mujeres, es una forma de violencia contra las mujeres que se ejerce en el contexto del paternalismo duro en el ejercicio de las ciencias de la salud. Por eso es que yo hablo también de poder obstétrico. Se da un cruce entre una cultura patriarcal y una cultura institucional del ámbito sanitario que ve en las personas pacientes seres subalternos, seres que no son iguales, ¿verdad?, en derechos con quienes prestan ese servicio de salud, sino que se ven como inferiores, como gente que no va a entender, que no puede tomar decisiones, que yo tomo decisiones por él porque esa persona no va a saber tomar decisiones. Y así es como se les trata en muchas oportunidades, no voy a decir que el 100%, pero con mucha frecuencia, a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto. No saben nada, no entienden nada, no le doy crédito a lo que dicen, le voy a dar instrucciones, no le voy a pedir consentimiento informado, le voy a dar una instrucción y lo único que espera el personal sanitario es obediencia. Nos queda el último minuto, cerrando la principalmente el mensaje para las mujeres que estarán viendo este programa y se preguntarán, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cómo enfrento esa situación? Pues definitivamente ya yo no me dejaría de nadie, así sea doctor, doctora, enfermero, nadie. Y ahora yo exijo, ya yo no me espero a que lo que diga en el expediente, no, yo exijo.
Me tienen que explicar como yo lo entienda, porque si me dicen tecnicismo yo no los voy a entender, y no es porque sea inferior a ellos o porque no, simple y sencillamente que él está dando un servicio y tiene que adecuarse a mí. Entonces él me tiene que explicar a que yo lo entienda. Así se lo explico y le parece, sí me parece, porque en ese país se paga. Se paga por la salud, no nos la están regalando. Exacto. Y así nos la regalaran, no tienen por qué pasarnos por encima. Bien. Sin duda. Tenemos que levantar la voz definitivamente. Ana Yancy, Wendoly y Gabriela, muchas gracias por acompañarnos en Palabra de Mujer, y que en este mes justamente estamos conmemorando el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y que esta forma de violencia debemos aprender a reconocerla y denunciarla. No tenemos por qué permitirla. Gracias por acompañarnos en Palabra de Mujer, y quédese con Canal UCR TV Consentido.